Muy bien, como anunciaba ya Silvia, vamos a entrar ya, abrir la puerta de lo que es el nudo gordiano de esta jornada. Les mencionaba al principio las Smart Cities, ¿verdad? Y con ello entendemos, evidentemente, el uso de tecnologías para mejorar las infraestructuras existentes, convirtiéndolas en Smart, es decir, en inteligentes, aplicándolas a la energía, la gestión de infraestructuras y residuos. Esteve Almiral, el ponente que tenemos aquí, nos va a demostrar que este concepto va más allá con su intervención titulada Nuevas tecnologías, ciudad y sociedad. Muchísimas gracias. Un segundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a la Federación Española de Municipios, agradecer a Ecoembes y, por supuesto, al Ayuntamiento de Pozuelo que me hayáis invitado para compartir estos minutos con vosotros. Nosotros trabajamos, yo soy de Saden, trabajamos en Smart Cities desde hace ya algunos años. Y quizás un poco lo que define Smart Cities es que es algo relacionado con la innovación. Se trata no de hacer las mismas cosas que hemos hecho más o menos eficientemente, sino en muchos casos de hacer cosas diferentes, porque esta es la manera en que podemos dar un salto cualitativo importante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? El problema lo conocéis todos. Por un lado, es un problema relacionado con el crecimiento de las ciudades, tanto en países desarrollados como en países menos desarrollados. Más en estos últimos las ciudades están creciendo y van a crecer mucho más, la población urbana va a crecer mucho más, sobre todo en ciudades medianas, en ciudades grandes. Para nosotros este es el esquema, y este es el esquema de crecimiento. Es un crecimiento importante en estos años. Junto a este crecimiento nos encontramos con un conflicto, y el conflicto es en que todos nosotros queremos más aplicaciones y de mejor calidad, queremos un mayor nivel de vida, porque, claro, nuestro referente son los referentes que llevamos en el bolsillo siempre, son cosas como esta, y no queremos algo peor, no queremos aplicaciones peores que las que llevamos en nuestro bolsillo, queremos las mismas aplicaciones, queremos el mismo nivel de eficacia. Pero junto a esto tenemos un problema importante, y es que nuestros presupuestos, los presupuestos de los ayuntamientos, y esto os sonará muy familiar, pues crecen poco. Más bien decrecen, y si tenemos suerte, pues se mantienen. Y esta es una situación que me parece que vivimos todos y que no va a mejorar. ¿Cómo podemos, pues, dar una respuesta a una situación en donde vamos a tener más gente? La gente va a querer mejores aplicaciones, aplicaciones de más calidad, y al mismo tiempo vamos a disponer de menos dinero. Bueno, la respuesta habitual a este tipo de problemas se llama siempre innovación, se llama siempre tecnología. Y en este caso también se llama innovación y tecnología, y en este caso también se llama Smart Cities. Smart Cities es, como veis, un concepto muy poliédrico. Significa muchas cosas. Significa cosas muy relacionadas con la tecnología, como energía, movilidad, gestión de residuos, por supuesto, resilience, urban planning, etcétera, etcétera. Pero también significa cosas muy relacionadas con los ciudadanos, con la parte de la sociedad. A mí me gustaría, en esta pequeña intervención, hablar más de esta segunda parte, hablar menos de la parte de tecnología, que probablemente vosotros estáis muy familiarizados, y hablar más de los ciudadanos. Como son muchas cosas, aquí tenéis, por ejemplo, los indicadores. Nosotros participamos en el índice de Smart Cities que sale en Fast Company con Boy Cohen, y estos son algunos de los indicadores que utilizamos. Veis que es un tema con muchas cosas y con muchas teclas. Hay una parte interesante, que están cambiando cosas, y una parte interesante es mucha de nuestra industria va a plataformas, mucha de nuestra vida va alrededor de ecosistemas en donde hay una colaboración entre empresas, gente con ánimo de lucro, gente sin ánimo de lucro, non-profits, ONGs, gobiernos. Es algo en relación a lo que hemos oído antes, cuando Óscar Martín
el director de Coembes nos comentaba que ese mundo en donde lo hacemos solos es un mundo que se está acabando y es un mundo en donde la colaboración entre todos con intereses diversos es quizás la única solución. Quisiera un poco hablar de esto. Esta es un poco la dicotomía, pero hemos pensado a veces en los gobiernos como máquinas de vender, ¿no? Ponemos nuestros impuestos y a cambio obtenemos nuestros servicios. Y este ha sido un modelo que ha funcionado durante bastante tiempo. Yo os quiero proponer en esta charla una manera diferente de entender el gobierno, una manera diferente más allá de proveer servicios, sino como gestor de ecosistemas. ¿Cuál es el problema? El problema es que si pensamos en un gobierno que provee servicios, al final solo hay una pregunta relevante, y es ¿cuánto dinero tiene este gobierno? ¿Cuánto tiene de impuestos? Dependiendo de si tiene más o menos dinero, proveerá más o menos servicios. Esta es la única pregunta relevante. Quizás podemos poner ahí un moderador en esta pregunta, ¿no? ¿Cuán eficientes somos en proveer estos servicios? Pero bueno, al final, si somos absolutamente eficientes en la provisión de servicios, dará para el dinero que tengamos. Si recordáis un poco el escenario que decíamos al principio, donde el dinero pues, se mantiene o baja, pues no parece una perspectiva interesante ni para los gobiernos ni para los ciudadanos. No, eso no nos va a llevar a tener más y mejores servicios que queremos. Por lo tanto, habrá que inventar otra cosa. Esta otra cosa, quizás, es esta parte de gobernar ecosistemas. Si os fijáis, el ecosistema que todos conocemos quizás es que vamos en el bolsillo, estas aplicaciones que hay. ¿Cuánto dinero invierte Apple o Google en alguna de estas aplicaciones? Cero, ¿no? ¿Has sponsorizado alguna? No. ¿Contribuyen a dar valor, contribuyen a que para nosotros estos pequeños trastos tengan valor? Sin duda. Es decir, sin estas aplicaciones nosotros no compraríamos este trasto. Lo compramos porque hay cosas que hacen cosas. Sin embargo, no se invierte en absoluto. Esta es la gran diferencia cuando hablamos de ecosistemas y plataformas. Es decir, ahí el dinero que tenemos no es ya al final la pregunta, sino la pregunta es cuán capaces somos de ilusionar a diferentes tipos de organizaciones y de hacer propuestas que se alineen con sus objetivos. Y en la medida en que seamos capaces de hacer esto, en esa medida podemos todos contribuir a un mayor valor común. Algunos por ánimo de lucro, otros porque entran dentro de sus objetivos, por diferentes tipos de razones. Pero lo que antes era un factor limitativo, ahora se convierte en un factor que nos permite utilizar esos presupuestos como palanca y no como limitación. Vamos a ver un poco cómo funciona esto. Quizás el ejemplo más clásico de cómo funciona esto en gobiernos es Open Data. Open Data, algunos de vosotros lo conoceréis, empezó en el 2008 y empezó en Washington cuando Vivek Kundra pues, intentó poner en valor, intentó valorizar un poco el catálogo de los datos abiertos de Washington. Por cierto, era este y por cierto no ha avanzado mucho, sigue siendo más o menos este. Hay más datos, pero por desgracia no, en Washington no ha avanzado mucho. Otras ciudades han avanzado más, pero ellos no han avanzado mucho. Había varias maneras de hacerlo. Una fue la manera tradicional, y la manera tradicional bueno, es contratar a alguien para que haga aplicaciones. Otra manera era, bueno, ¿por qué no hacemos una competición? Y una competición en donde utilizamos pues, 2.0, talento ciudadano, y fama y fortuna, estos dos incentivos. Bueno, de fama y fortuna no había mucho, había poco. Esta era la fama y fortuna que había. Perdón. Perdón, lo siento. Esta era la fama y fortuna. No, normalmente no sé cómo ha pasado. Esta era la fama y fortuna que había en estos eventos. Había pocos premios. Había un premio oro, un premio plata, y el valor de los premios era bajo, eran 20.000 dólares. Al final el evento costó 50.000 dólares. 20.000 en premios y el resto en la organización del evento, ¿no? ¿Qué se consiguió con ese evento? Se consiguieron 47 aplicaciones entre web, iPhone, etc. Calculando el valor que hubiesen costado estas aplicaciones si se hubiesen hecho de la manera más tradicional, era 2.300.000 dólares. Claro, es un retorno de inversión enorme, de un 4.000%. Bueno, este es el tipo de cosas
que ha hecho que esta manera de gestionar en base a ecosistemas pues haya funcionado. Es el tipo de cosas que ha empujado a Open Data a hacer y a llegar donde ha llegado, ¿no? Estas fueron algunas de las aplicaciones del 2009, ¿no? Una de las aplicaciones es dónde vivir. En esos tiempos, en el 2009, Washington no era una ciudad tan segura como lo es ahora. Ha mejorado mucho. Antes, en los extranjeros de Washington, no era una ciudad más complicada de la que era ahora, ¿no? Y cuando se trasladaba gente, y mucha gente se traslada a la capital de los Estados Unidos por razones de trabajo, hombre, saber dónde tenías que vivir o dónde podías vivir es uno de los temas interesantes, ¿no? Esta es una pequeña aplicación de Open Data que te dice precisamente esto, qué vivir y dónde, ¿no? Esta fue otra. Esta en este momento ya no funciona. Esta te geolocalizaba y entonces geolocalizante te decía en base a la hora del día, en base a qué hora era y dónde estabas, pues estabas en un sitio seguro, mejor busca otro sitio. Y esta era un poco la aplicación. Fue muy popular en esa época. Esto llegó a una explosión de Open Data, una explosión que llegó pues, al catálogo de Data.gov en los Estados Unidos, que tiene ahora casi 300.000 ficheros abiertos, y llegó a cosas pues, como esta, ¿no? Esta es la Agencia de Transportes de Boston. Y aquí veréis algunos de los ejemplos más. En la Agencia de Transportes de Boston un día decidieron, ¿por qué no abrimos datos de autobuses? Y vemos qué es lo que pasa. Tenían muchos datos estáticos, pero ¿por qué no abrimos datos dinámicos? Datos de cosas que pueden interesar más a la gente. Y lo que hicieron fue coger 3 líneas de autobuses. No cogieron todos los autobuses de Boston, solo 3. 3 transitadas, evidentemente, 3 utilizadas, ¿no? Y en vez de hacerlo de manera tradicional, que es lo que hacían ellos, que es lo primero que hacían, es hacían estas marquesinas con los tiempos de llegada de los autobuses, después pues, creaban una serie de aplicaciones web y después ponían un API para que la gente se pudiese conectar. En vez de hacer esto, pensaron, bueno, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué no abrimos los datos y ver si falta algo? Y si falta algo ya lo haremos. Y si no falta nada, pues no lo haremos, ¿no? Y eso es lo que pasó. Una hora después de que hubiesen hecho el lanzamiento, pues alguien había hecho un mashup con Google. 2 días después, este mashup pues ya era algo bastante más sofisticado y sabías dónde estaban los autobuses. En una semana tenías una aplicación que predecía dónde iban a llegar estos autobuses. En 2 semanas la aplicación ya estaba bastante más sofisticada. En 4 semanas, una empresa hacía estas marquesinas que las ponía en los coffee shops, en los cafés, en donde te decía cuándo llegaba el autobús o no. Esto a nosotros igual nos parece una tontería, pero si habéis vivido en Boston en invierno sabréis que calor no hace y que lo de esperar el autobús fuera pues no se hace, no se hace, porque estás de nieve hasta aquí y no se hacen estas cosas. Lo bonito de esta marquesina es que el coste que tenían las marquesinas grandes para el ayuntamiento era de $1.500 y esta gente la vendía a 200 y ganaba dinero. En 5 semanas tenían una aplicación de iPhone, en 7 semanas otra empresa se dedicó a montar un servicio de estos que llamas y dices y te cuentan cuándo llegará el autobús, en 8 semanas, en 7 semanas también, no, en 8 semanas el mismo servicio funcionaba con textos, con SMS, y en 8 semanas tenían 2 aplicaciones más ya, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de por qué esta concepción de funcionar como plataforma de funcionar, de intentar coordinar esfuerzos más que de intentar hacerlo todo, ha funcionado también. Veamos algunas cosas más en Open Data. Estas son aplicaciones también de movilidad, y estas son también americanas, pero podríamos encontrar algunas europeas, ¿no? Y veréis qué aplicaciones más curiosas. Esta se llama InApp. Bueno, el nombre es bastante evidente, lo que hace es despertarte antes de que llegues a la parada, no tiene mayor secreto. Esta se llama How Fuck is the Tea. Como podéis suponer, el tranvía en Boston no parece que sea lo que funcione mejor de la ciudad, y por lo tanto saber si bueno, va a estar ahí o no, o con qué gente se va a llegar, parece ser una cosa interesante, ¿no? Y esta en Nueva York se llama Exit Strategy y te dice en qué vagón tienes que ir en el metro para minimizar los transbordos. Parece ahora una tontería, pero a las 7 de la mañana en Nueva York, que está así y que es un metro de hace 150 años, pues el tema de minimizar los transbordos es importante, sino que es pasarte una hora intentando nadar en contra de un mar de gente, ¿no? ¿Cuántas de estas aplicaciones hubiese hecho un ayuntamiento? Ninguna.
Nadie hubiese hecho con dinero público todo esto. Bueno, cuando hablamos de diversidad de los servicios, estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando de que estas cosas solo pueden suceder si gestionamos en forma de ecosistema. Si no, todo esto no existiría. ¿Quién va a decidir al final si esto tiene que existir o no? Bueno, si los ciudadanos van, lo compran y se lo bajan, pues existirá. Y si no lo hacen, pues no existirá. Y si existe y funciona, pues será que tiene alguna utilidad, ¿no? Pero todo esto son cosas que pasan si no, si gestionamos más allá de intentar hacerlo absolutamente todos. Yo os quería hablar un poco de innovación, y este es un poco el marco. Yo os quería hablar de innovación, no tanto en su aspecto tecnológico, sino en su poder de transformar la sociedad. Y para ello, estas son algunas de las variantes de Smart Cities que a nosotros nos parecen más interesantes, más allá del tema tecnológico, ¿no? Veamos algún ejemplo. Este es el último premio que ganó la ciudad de Barcelona, de Bloomberg Ventures, y es un premio interesante. El premio es un premio de una aplicación que se llama Brinkles, que en catalán quiere decir lazos, y es una aplicación que nació con Javier Verdaguer, que estaba en Silicon Valley, en una cosa que se llama Imagine, que él lleva, etc. La aplicación es muy sencilla. Cualquier persona mayor tiene necesidad, pues, de estar en contacto con sus familiares, de estar en contacto con sus amigos, con sus cuidadores, etc. Y hay un conjunto de voluntarios, al menos en Cataluña, supongo que aquí en Madrid también, que realizan estas funciones y que se apuntan voluntariamente a estas funciones. Claro, coordinar estos voluntarios con la gente mayor no es algo tan inmediato y tan sencillo. Pero esto de coordinar es algo que la tecnología hace bien. Coordinar vendedores con compradores, gente que quiere fotos con gente que pone fotos, gente que hace blogs con gente que quiere leer blogs, etc. Y no solamente lo hace bien, lo hace a un coste increíble. Coordinar con una plataforma tiene coste cero. Cero. Ni mucho ni poco. Cero. Y esta es una aplicación que permite esto. Que permite, pues, que la gente que quiere ofrecer su ayuda a la gente mayor y que pueda pasar un rato con ellos, etc., pueda coordinar sus agendas con esta gente mayor y que esta gente mayor, pues, pueda al mismo tiempo contactar con ellos en casos de emergencia o en casos de querer hablar o en casos de, dependiendo de los servicios que estén dispuestos a ofrecer, ¿no? Es un ejemplo de cómo podemos utilizar la tecnología en este tipo de cosas. Este es otro, este es el último tema que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, que son una cosa que se llama Ateneos Ciudadanos. Y la idea es utilizar impresoras 3D, esto es una impresora 3D, utilizar impresoras 3D para intentar inculcar, sobre todo a los chavales y a la gente joven, esta ilusión por tecnología, por crear, por imprimir, por crear cosas, por programar, etc. Esta es una fiesta que se montó hace ya algunos meses aquí. Estos son unos robots que lo que hacen es pintar, los dejas por el suelo y caminan y pintan. Esto es un chico que tenía con una cámara que iba grabando y que después editó todo el contenido, etc. Esto es un giro que también tenía cámara y que después hacía cosas. Y aquí tenemos algunos de los eventos que se hicieron. Esto es una niña que estaba ahí y que estaba haciendo la pose. Había talleres de inventor de apps, había talleres de inventor de robots, etc. Quizás un tanto, este es un Scratch, no sé si lo conocéis, es un lenguaje de programación para enseñar a programar a niños pequeños, que fue desarrollado en MIT, que es muy popular. Y quizás lo más interesante no es tanto cómo se ha hecho todo esto, sino el por qué y cómo, ¿no? El por qué es sencillo. Si queremos ciudades inteligentes, ¿vamos a poder conseguirlas sin tener ciudadanos inteligentes? Va a ser difícil, ¿no? Es decir, cambiar la sociedad, educar la sociedad, forma parte del paquete. No podemos pensar que vamos a tener ciudadanos inteligentes sin que nuestras nuevas generaciones y las generaciones no tan nuevas entiendan todo esto. Y lo siguiente es el cómo se ha hecho. Esto es la gente, las diferentes organizaciones que participaron en todo esto. Como veis, hay muchísima gente. ¿Sabéis cuánta gente había del ayuntamiento haciendo esto? Eran tres. Y estos tres, y en los últimos 10 meses, han hecho 170 actividades, 167, han asistido 5.000 personas. Y bueno, este es el primero que han hecho, que es este de las Cores, ahora abren en el segundo, pero tienen muchos, y tienen varias líneas, ¿no? Uno es el programa pedagógico,
con escuelas. Otro es el tema de familias, que es este de aquí, que es el que habéis visto. Esto es una fiesta que se hizo con familias. Esto es un programa con entidades, pero también hay soporte de proyectos, soporte de empresas innovadoras, startups, etc. ¿No? El coste de todo esto ha sido extraordinariamente bajo. Y ha sido extraordinariamente bajo porque se ha hecho en base a gestionar una plataforma, un ecosistema, en donde el ayuntamiento pone los locales, pone cosas, y las diferentes propuestas de la diferente gente llenan de contenido todos estos locales y llenan de contenido todo este ámbito, ¿no? Y ahí hay cosas, desde los programas de las escuelas, que son fáciles de montar, en donde las escuelas reciben formación en impresoras 3D, hacen visitas, etcétera, hasta cualquier otro tipo de actividad. Se funciona mucho en peer-to-peer. Es decir, por ejemplo, los cursos son gratis, pero tienen una condición, que cuando tú acabes el curso, tú hagas de monitor. Se funciona mucho en este tipo de esquemas, ¿no? Esto es lo que permite que haya 3 personas, que los costes bajen mucho, etc., ¿no? Veamos algún ejemplo más, porque no todos son innovación que hacen con los ciudadanos, a veces hay innovación externa. Este es un caso de Boston, de Advanced Mechanics, de la Oficina de Innovación del Ayuntamiento de Boston, que es un caso muy bonito. En Boston, bueno, llueve mucho, hace frío, ya lo conocéis, y entonces una de las cosas que pasa en las calles cuando llueve mucho y hace frío, en Madrid también, pues es que petan y tienen socavones. Entonces, claro, arreglar los socavones es un problema, y un problema interesante en arreglar los socavones es cómo sabes cuál es el primer socavón que hay que arreglar y el último que no hay que arreglar, es decir, cuáles son los más frecuentados. Bueno, pensaban en por qué no tener sensores y utilizar a la gente de sensor. Y bueno, la idea fue hacer una aplicación, que es una aplicación que funciona en iPhone, y en esta aplicación lo que hace es detectar cuando tú vas corriendo si te has movido, y en función de que te has movido, pues saben que hay un socavón. Bueno, los socavones que se han detectado más, pues parece que son los primeros que hay que arreglar, y los que se han detectado menos, pues parece que no circula nadie, por lo tanto que podrían estar al final de la lista, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de los socavones detectados, y esto es tal como funciona, y aquí veis algunas de las ideas, ¿no? Una de las cosas interesantes es a todos aquellos que han contribuido, es el feedback, ¿no? Es el retorno, ¿no? A todos aquellos que han contribuido con su colaboración en llevar esta aplicación en el iPhone, cada vez que arreglan un socavón que ellos han contribuido a detectar, pues los operarios, que son estos, les envían una foto de cómo lo están arreglando, y les envían una foto pues como esta, y les dan las gracias de haber contribuido a este tema, ¿no? Claro, es un tema relativamente automático, los operarios hacen la foto y la foto automáticamente se envía, ¿no? Pero esta es otra manera de entender la colaboración ciudadana y de redefinir lo que sería ciudadanía con herramientas del siglo XXI. Uno de los temas que hemos hablado antes son temas de aplicaciones. En aplicaciones hay multitud de competiciones. Esta es la de Barcelona, esta es otra. Yo os quería comentar una interesante de México. Esta es una aplicación, fue el Congreso de México que decidió hacer una aplicación para los congresistas, en donde querían saber pues, qué votan, cuándo vienen, si vienen o no, qué propuestas hacen, etc. Esta información básica que tienes de los congresistas, etc. Y bueno, lo hicieron primero de la manera tradicional, que era pues, hacer una aplicación y había una concesión de esta aplicación por 115 millones de pesos. El peso está aproximadamente a 12.4 con respecto al dólar. Es decir, esto eran aproximadamente unos 10 millones de dólares. Claro, 10 millones de dólares son muchos dólares para una aplicación. Y ahí hay una asociación de una organización de desarrolladores que se llama Codeando México. Y dijo, bueno, esto no puede ser. Nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer por un 0.01% de todo esto, es decir, $1,000. Y como $1,000 no es mucho, pues va a ser $1,000 y un iPad. Y este fue un poco la propuesta. Y la pusieron a sus desarrolladores y no tuvieron mucho tiempo porque empezó el 15 de marzo y esto se acababa el 27, había 12 días, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estas fueron las aplicaciones que se desarrollaron. Y fue tal el éxito que el Congreso mexicano pues, quitó su oferta de la aplicación a 115 millones de pesos y adoptó una de las desarrolladas por... Y la gente que hizo esta aplicación son estos chavales de aquí, que es una aplicación magnífica en donde tienes toda esta información a tu disposición. Después de esta,
Claro, está en la competición, no salió solamente esta, salieron varias, ¿no? Y algunas de ellas pues, se han utilizado y ahora hay 3 o 4 que están utilizando, dependiendo de los gustos de cada uno, pues utiliza una o utiliza otra, ¿no? Aunque no hubiese ganado. Hemos aprendido bastante en los temas de Open Data en estos últimos años, en competiciones, y este es un poco el camino. Y hemos aprendido que conseguir aplicaciones a veces no es tan sencillo, porque tienes que ilusionar a los desarrolladores y tener un modelo de negocio que funcione, ¿no? Así, muy por encima, esto es lo que nosotros estamos, este es el modelo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? En donde pues hay desde Venture Capital hasta empresas privadas, hasta aceleradores de empresas y de startups. Es un tema algo más complicado. Quizás no es tan sencillo como lo hemos presentado hasta ahora, ¿no? Pero está funcionando y está funcionando muy bien y es un ejemplo de cómo puede funcionar, ¿no? Una de las cosas que también está funcionando y también empieza a funcionar muy bien es Big Data. Hemos hablado de Open Data, pero Big Data también es un tema importante, ¿no? Y está, es un tema lleno de posibilidades. Os quería comentar solo una pequeña de una empresa española, que es Telefónica, que no se ha hecho en España, sino que se ha hecho en el Reino Unido. Y esta es una aplicación utilizando las células, ¿no? Y esta es una aplicación en donde tienes la gente que hay, en este caso, en Londres, ¿no? Se ha hecho con los datos de O2, que es la compañía de Telefónica en el Reino Unido, ¿no? Veis aquí, en la parte, en lo que sería vuestra izquierda, el crimen que ha habido en Londres, esto es un crimen, me parece que de los últimos 3 meses. Y en la derecha veis lo que predice la aplicación en base a Big Data. Como veis, es muy ajustado. Y es muy, muy ajustado, ¿no? Esta es una de las cosas que se está utilizando en Big Data. Quizás la ciudad más adelantada en este tema fue Chicago, que empezó a utilizarlo, en donde este tipo de predicciones permiten, con menos policía, situarla en los días y en las horas donde parece que va a haber más crimen y, por lo tanto, tener menos efectivos, pero más eficaces, y utilizar los datos. ¿Quién hace estas Big Data? No hacen los gobiernos no saben mucho de Big Data, ni los ayuntamientos tampoco saben mucho de Big Data, ¿no? Pero poniéndolo al público e intentando ilusionar, en este caso, universidades, científicos, desarrolladores, consigues estos éxitos que al final nos benefician a todos, igual que antes, ¿no? Este es otro de los ejemplos que a nosotros nos gusta mucho. Esto fue una aplicación, esto es de Nueva York. Empezó con una aplicación que decía, danos un minuto, give us a minute. Y es una aplicación de una pequeña empresa de Nueva York que se llama Local Projects. Y esta aplicación creció y después, bueno, hizo relativamente popular en varias ciudades y después se transformó en otra aplicación que se llamaba Change by Us. La idea es muy sencilla y es algo que se ha reproducido en bastantes sitios. Tenemos grupos en las ciudades que quieren hacer cosas, que quieren cosas que a veces son desde poner un huerto urbano hasta temas de animales domésticos, hasta cosas muy diferentes, o hasta hacer código, ¿no? Y probablemente tenemos en las ciudades capacidades y recursos para hacer que estas cosas puedan suceder con mayor facilidad. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Esto fue uno de los proyectos del alcalde Bloomberg. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. En el caso de Nueva York estaba muy centrado en temas de local food, ecología, etcétera, que es un tema que ahí preocupa mucho, ¿no? En otros casos hay otros tipos de temas en donde se ha centrado. ¿Qué hacían? Bueno, se trataba de una plataforma en donde los grupos simplemente ponían proyectos, ponían recursos y los ayuntamientos ofrecían proyectos y ofrecían recursos. Los recursos eran muy pequeños. Normalmente los recursos no eran dinero, eran un local, un permiso para poder poner un huerto en el Bronx, eran cosas de este estilo, no tenían nada que ver con dinero. A veces eran dinero, pero eran $3,000, $2,000, eran pequeñas cantidades de dinero para que pudiesen organizarse, más que otra cosa, ¿no? Funcionó muy bien. Y aquí tenemos un conjunto de voluntarios en donde había de todo. Estos fueron básicamente recursos en ecología, ¿no? También el tema de trabajar en coordinación con, el tema de trabajar con ecosistemas no solo es para desarrolladores, no solo es para ciudadanos, para gente inquieta, también es para empresas. Veamos algunos ejemplos de empresas. Esto es una cosa que llevamos en Barcelona de hace muchos años, que se llama Urban Labs. La idea de Urban Labs es sencilla.
¿Por qué no podemos utilizar parte del territorio de la ciudad como laboratorio de experimentación para las empresas? Para que empresas puedan experimentar ahí sus propuestas. Este es un tema que viene funcionando desde hace ya bastantes años. Este fue el ganador. En base a esto, ¿qué se hace? Se organiza una competición de ideas y de proyectos, y el proyecto ganador, pues, se le da un trozo de espacio urbano en donde puede implantar su proyecto. Hoy en día, aparte del espacio urbano, pues, se le da una ayuda para implantarlo en algunos casos, en otros no, etc., ¿no? Y este fue uno de los proyectos, pues, que ganó, me parece que fue hace 2 años, y es una empresa que lo que hacía en paneles, que eran paneles que eran intercambiables y que eran, por un lado, solares y, por un lado, que comían la contaminación. Y podías hacer estas combinaciones, ¿no? Las casas, las medianeras de las casas, pues quedaban de esta manera, con los paneles, ¿no? Bueno, 12 paneles equivalían a un árbol, toda una medianera de una casa equivale a 4 árboles, es decir, parece un proyecto interesante. Tenemos bastantes más, se han hecho proyectos con LEDs, se han hecho proyectos con motos eléctricas, se han hecho proyectos con coches eléctricos, y la idea es siempre la misma, ¿no? ¿Por qué no utilizamos el espacio urbano para poder probar cosas? Esto es lo que dicen algunas de las empresas, lo tenemos en inglés porque hemos presentado mucho, pero más o menos lo podéis ver. Esta es una pequeña empresa que salió de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se llama World Sensing, que decía, bueno, hemos visto aspectos que no podíamos ni imaginar que existiesen en el laboratorio. Esta es otra, que desarrollaron un producto que se llamaba Smart Tower, que era un producto de LEDs. Y este proyecto de LEDs lo vendió en Eindhoven. Vender un proyecto de LED a Eindhoven es un tanto complicado. Es decir, yo no sé si conocéis un poco Eindhoven. Eindhoven es la sede de Philips, y Philips es quien inventó lo de los LEDs. Entonces, venderle LEDs a la ciudad donde está Philips, pues no es un tema sencillo. Lo lograron, fue un proyecto relativamente sencillo. Fue un proyecto, las Smart Tower eran luces de LEDs, eran farolas de LEDs, y entonces fue un proyecto interesante, porque la idea inicial era que cuando tú caminabas se iba iluminando cada una de las farolas. Cuando se hicieron las pruebas con usuarios, que son pruebas en co-creación con usuarios, etcétera, etcétera, los usuarios no les gustó nada, pero cero, nada, ni por casualidad. Porque claro, estabas ahí y no veías lo que pasaba a 100 metros. Y era súper eficiente, pero no veías nada, ¿no? Entonces, se cambió el sistema, tenías un gradiente de luz bajo, y entonces cuando te ibas acercando, pues pasaba, ¿no? Se iba iluminando más, ¿no? Se presentó al ayuntamiento, y el ayuntamiento dijo, esto es fantástico, pero no podemos pagarlo, porque es carísimo. Y entonces hubo que darle otra vuelta de tuerca, y la vuelta de tuerca fue, en vez de tener un sensor de presencia en cada una de las farolas, pues con 3 en la calle había suficiente. Y entonces se iluminaban y bajaban por grupos, con lo cual se reducía el coste muchísimo, ¿no? Y al final se consiguió eso que es la innovación muchas veces, ¿no? El encaje entre la demanda social, entre un proyecto viable, entre un proyecto tecnológicamente nuevo, ese encaje en esas 3 cosas, y que además los usuarios les guste y les apetezca, ¿no? Y este fue el resultado de este proyecto de Eindhoven. ¿Qué es lo que se hace en Urban Labs? Bueno, aprovechar la ciudad como laboratorio, pero algo más, es decir, conectar al ayuntamiento con las empresas. La distancia entre un gobierno y una startup es enorme, es una distancia absolutamente enorme, ¿no? Estos proyectos sirven para poder conectar esta distancia, para poder acercar lo que es una empresa, una startup con una mentalidad muy innovadora con un ayuntamiento. Pero también, y es muy importante, para crear una demanda inicial. Es muy diferente enseñar lo de las farolas en casa, en una pequeña empresa, con una maqueta, etcétera, etcétera, que coger a un cliente, llevarlo a una calle de Barcelona y decir, mire, este es nuestro proyecto. Y funciona de esta manera. Y si quiere verlo esta noche, pues aquí está la calle, aquí las farolas, pase usted por aquí y lo verá. Ese showcase es algo que tiene mucho valor. ¿Qué se trata al final? Al final se trata de aprender localmente para poder competir en términos globales y aprovechar lo que tenemos de las ciudades como palanca de competir, que es algo interesante.
Quería comentaros algunos aspectos más. Uno, por ejemplo, es herramientas que cambian la manera de entender ciudadanía. Nosotros entendemos ciudadanía quizás desde un punto de vista de hace ya algunos años, pero esto ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Y hoy en día todos nos comunicamos con WhatsApp o todos tenemos este tipo de aplicaciones. Dejadme explicaros una historia. Esto es un hidratante. En España no tenemos hidratantes, pero bueno, se utiliza mucho en Estados Unidos para los bomberos. El problema que les pasa a los hidratantes es que les pasa esto. Y cuando les pasa esto, es decir, cuando nieve, pues tienes un problema sencillo pero complicado al mismo tiempo. Es decir, hay muchos hidratantes en la ciudad. Nadie es capaz de ir uno por uno a ver si funcionan, si no funcionan, a repararlos, etc. Es imposible. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema, ¿no? Bueno, una solución que se propuso también en Boston fue esta. ¿Por qué no adoptamos hidratantes? Bueno, es una aplicación sencilla, en web y en smartphone, que lo que te permite es adoptar un hidratante. ¿Qué es adoptar un hidratante? Y cuando pasa este pequeño problema, pues el ayuntamiento te envía un mensaje y te dice, ¿sabes que nieva? ¿Cómo está tu hidratante? Y tú le contestas, hombre, pues está bien, está bien, uf, fatal. Bueno, esa pequeña manera te da una lista de todos los que están fatal. Y eso ahorra muchísimo tiempo. Bueno, la aplicación tiene más cosas, ¿no? La aplicación tiene temas de gaming, de manera que si tú no cuidas tu hidratante, te lo roba otro y se lo queda otro y puede haber gente que tenga muchos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, tiene cosas de este estilo, ¿no? Bueno, aquí tenéis unos cuantos de los hidratantes, etcétera, ¿no? Lo interesante de esta aplicación no es ya la manera en que redefine el concepto de ciudadanía en el siglo XXI, utilizando esta tecnología, ¿no? Sino que además es cómo esto puede convertirse en innovación. Esto de aquí no es un hidratante. Esto es Honolulu, en Hawái. Y aquí, hombre, nevar mucho no nieva. Esa es la verdad, mucho no nieva. Esto es una señal de alarma para tsunamis. Lo que les pasa, ¿sabéis lo que les pasa a las señales de alarma de tsunamis? No. Van con baterías. Y claro, las baterías, pues viene alguien y las roba. Esto no suena familiar seguro, ¿no? Cuando no tienen baterías, pues funciona un poco. Claro, esa es la verdad. Y entonces hay que hacer lo mismo que con los hidratantes, ir una por una a ver si hay baterías o no, en qué estado están, si las han robado o no, etcétera, 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 lo cual consume el tiempo. Bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución fue fácil. Adoptemos una sirena. Y después de una sirena y adoptar una sirena, pues en Chicago se adoptó pues un trozo de calle, etcétera, 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 ¿no? Este es un componente importante porque es la misma aplicación. La misma aplicación, cambiando el título y el logo, pero la misma aplicación. Y esta cosa de utilizar las mismas cosas para un objetivo diferente es una de las cosas clásicas de innovación. Utilizas la misma tecnología para una cosa diferente. Esto es el ABC en innovación, ¿no? ¿Por qué esto se permite? Bueno, esto se permite porque existen estos repositorios. Esto fue una aplicación hecha por Code for America, que fue hecha en Boston, pero se puso en repositorios de estos y se le dio una cierta publicidad. Esto es lo que estamos intentando hacer en un proyecto que llevamos en Europa, que se llama Commons for Europe. Y la idea de este repositorio es bastante sencilla. ¿Por qué los gobiernos locales no ponen no solo las aplicaciones, sino también el código que ellos desarrollan en este tipo de repositorios y, por lo tanto, se puede reutilizar? Al fin y al cabo, es código pagado con el dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, no tendríamos por qué comprarlo N veces. Con tal que lo compremos una vez, pues sería suficiente. Y entonces, bueno, pues hay ayuntamientos que deciden utilizarlo directamente, tal y como está, otros que hacen algunas pequeñas modificaciones, otros que hacen un fork. Y probablemente tiene sentido que, sobre todo si estás pues, en un país grande, pues que haya 3, 4, 10 versiones de una aplicación, porque hay diferentes idiosincrasias. Pero, ¿tiene sentido que haya 5.000? ¿Tiene sentido que cada uno haga la misma aplicación, por ejemplo, en España o qué sé, en Cataluña? La aplicación del censo, que es algo regulado oficialmente, que cada ayuntamiento de Cataluña tenga una aplicación del censo diferente, ¿esto tiene algún sentido? Hacen lo mismo. Y hacen lo mismo que hacen en Teruel. Y hacen lo mismo que hacen en Pozuelo. No hacen nada diferente. Por lo tanto, ¿por qué no utilizamos la misma aplicación? Esto es lo que estamos intentando con este tipo de proyectos.
Antes hemos visto, y con esto ya vamos acabando, que la diferencia era una diferencia de capacidad de hacer cosas, porque si éramos proveedores de servicio solo podíamos hacer las cosas para las que teníamos dinero, pero si en vez de proveedores de servicio éramos gestores de ecosistemas, éramos capaces de hacer tantas cosas como gente fuimos capaces de ilusionar, alinear, como modelos de negocio fuimos capaces de encontrar que hiciesen cosas viables. Para nosotros esto es importante, sin duda para todos es importante, pero hay algo más. Cuando estamos en un proveedor integrado, nos encontramos con soluciones que son eficaces, predecibles. Cuando estamos con gestores de sistema, en este tipo de modelo, las aplicaciones quizás no tenemos tanto control, pero tenemos un menor coste y una mayor diversidad. Uno de los temas importantes es entender cuándo debemos utilizar un modelo y cuándo debemos utilizar otro. No hay un modelo que sea perfecto y un modelo que sea imperfecto. Ambos modelos son buenos. También es importante pensar que a veces podemos evolucionar de ser un proveedor integrado a ser un gestor de ecosistemas, pero que esto no va a pasar de la noche al día, ¿no? De hecho, hay un camino, y hay un camino importante, y este es un poco los pasos que nosotros hemos ido viendo en este camino y en cómo hacerlo, ¿no? Lo que sí que es interesante es, si nos colocamos en el tema de gestor de ecosistemas, en la mayor parte de cosas que podemos hacer, lo que estamos haciendo no es ya solucionar un problema, sino es crear una comunidad que va a poder solucionar problemas y hoy en día va a solucionar estos, pero mañana va a solucionar otros. Es cambiar la forma de ver los ciudadanos, la realidad en la que viven e intentar que esos ciudadanos sean mucho más activos. Es, de alguna manera, cambiar la sociedad. Y todo este tipo de modelo, que es un modelo tan diferente al exclusivo de proveedores de servicios, es un modelo que nos lleva a un crecimiento económico. Es un modelo que nos lleva a un crecimiento económico y nos lleva a una transformación social. Y estas son las dos cosas, crecimiento económico y transformación social, que nosotros podemos utilizar. En un caso, solucionamos los problemas. En otro caso, utilizamos el gobierno como palanca de cambio social, como palanca de transformación social y crecimiento. Y este es quizás el mejor servicio que desde la administración pública, creo yo, se puede hacer a una sociedad. Muchas gracias. Un momentito, porque estoy seguro de que tal vez... ¿Seguro? Casi seguro de que hay alguna pregunta que... Os habrá surgido muchas incógnitas, cuestiones que os gustaría preguntar. Por allí, alguna mano se levanta. ¿Alguna cuestión para el profesor? Bueno, como tenemos poco tiempo, te hago yo una pregunta. Por supuesto. ¿Te parece encantado, bien? ¿Sí? Encantado. Bueno, he entendido por lo que nos has estado explicando que la mayor dificultad está en un encaje, que sería el encaje de las empresas que tienen iniciativa para desarrollar este tipo de aplicaciones, los ciudadanos, ¿verdad? Uh-huh. Y luego el gobierno. Uh-huh. Entonces, si no funciona ese encaje, no podremos ir hacia ciudades inteligentes. ¿Es así? Es así, es así. Quizás uno de los temas más interesantes es cómo hacemos desde los gobiernos que ese encaje funcione. ¿Cómo? Es decir, muchas veces, desde los gobiernos, desde las administraciones locales, centrales, etc., las políticas se hacen a partir de ideología, de idea feliz. Y esto, cuando se trata de problemas sencillos, como distribuir el dinero de la renta en base, pues, es posible, ¿no? Pero cuando te enfrentas a problemas como cómo cambiar el comportamiento de los ciudadanos, que es algo que en residuos pues, veis mucho, te enfrentas a problemas como cómo hacer ciudadanos más innovadores o cómo encontrar nuevas soluciones, esto funciona poco, porque el nivel de incerteza es muy alto. Entonces, quizás deberíamos cambiar esta forma de hacer las políticas e ir a algo como hacen las empresas. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues hacemos cosas. Si funcionan, las adoptamos. Y si no funcionan, las desechamos. Es decir, el método experimental funciona muy bien. Las startups funcionan así, casi todas las empresas funcionan así. En nuestra vida personal nosotros hacemos lo mismo, intentamos muchas cosas, y aquellas que funcionan conservamos, y aquellas que no, no. Independientemente de cuál sea nuestra ideología que esté detrás, ¿no?
Quizás avanzar en esa forma es algo que nos daría mejores resultados que intentar predecir un resultado de antemano, sobre todo cuando el entorno es muy, muy complejo, ¿no? Como nos pasa en casi todas las cosas que tenemos que hacer hoy en día, como nos pasa cuando tenemos que hacer ese encaje, a veces es difícil. O sea, gracias. Una última cosa. Todavía, a veces en la tecnología no se aplica mucho el sentido común. No. Por ejemplo, los móviles se pueden programar para que te despierten, sí, pero no se pueden programar para que duerman. Muchas gracias. Muchas gracias.